enfrente, qué chiche que es un sanjonazo, mira, todito esta vaina. O esta piscina. Pues, mira, esta desde piscina, acá, ¿no? Mira, desde acá atrás. Estamos con los muchachos alistando su arsenal. Cada vez son más profesionales. Especializándonos cada vez más. Estamos madurando más. Todos con el wider. Elis con su chorcito. Muy pronto. No, ya mandó ya tres su wider desde Marte. Así que quizá le llegue en unos 3 años. La jornada ya, Eduardo tiene una picada. Se fue rápido. Vamos, Eduardo. Primer tiro. ¿Con qué señuelo? Con el Daiwa. Cuidado con el agua. Ahí está. ¿Qué es esto? Una lorna. Oye, está grande, ¿eh? Oh, mira, no tengo la espalda, me ha hecho una buena pelea. Miércoles. Primer tiro, parece que la suerte va conmigo. Con el agua. Recontra efectivo. Señores, estamos empezando la jornada y ni bien empezamos ya. Edward tiene su primera captura de su lorna robada. Hemos regresado, estamos con Juan Carlos, con Elvis y con Edward, como han visto. La captura fue con el Daiwa. Chao, líder. Ahí está otra vez, Edward. ¿Otra lorna? Oiga, mire. Oiga, mire este lenguadito. Sácalo. Madre, ¿cómo va a picar chiquitito? Llega este lenguadito. Ya que no sufra mucho, hay que desengancharlo al toque. El pez más grande que pesqué. El pez más grande. ¿Cómo dice que no pica? Vamos a ponerme poquito. Más chiquito del que yo saqué. Cuidado, picado. Espera, ya la robaba. Devuélvela. Buena. Ya, chévere. Ahí está, Elvis otra vez con su lengua. Está muy suelto tu seguro, tu carrete. Otro lengua pequeño. Está roba. Jala un poquito más arriba. Jala. Roba más grande tu carro. Roba más grande. ¿40? 40, 38 al agua. Sí, yo. Chévere. Bien ahí. Cambiamos de posa. Esa posita en la mañana donde hemos sacado los dos lenguaditos, pues pretendemos regresar más adelante cuando yo sé el cambio de marea. Estamos buscando nuevas pozas, encontramos pozas como esta, que son pequeñas pozas. Ahí está Elvis con su Shimano. Seguimos buscando más lenguados.
¿Entonces qué? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde fue? Está llamando. Seguro. Ah, no viene. ¿Han sacado? No. No, sí, pe. No miente, pe. No conviene. No conviene. Si uno para pescando todo el día, solo media hora nomás le tiene que picar el lenguado y ya está. Pero solo le da por media hora, pues. Por media hora le da. O sea, cada manchita le da por media hora. Tú puedes avanzar y tirar. ¿Qué era? ¿Picada grande o corta? No, chica nomás. Chica, ah, lenguado pequeño que sea, ¿no? Pequeño nomás. Por dejar de tirotear. Ah. Fíjame. Ahí sí me ha faltado. No sé si Eduardo o Juan Carlos, pero han sacado uno. Vamos a ver. Estaban lejos. Se habían subido. Se habían subido. Ahí está Juan Carlos. Pues, bien Juan Carlos. Es uno chiquito. ¿Cuánto mide? 38. Cuidado, cuidado, no agarres bien. Picado con el jirame, a mí no. Dice que le ha picado acá afuerita prácticamente. Orilla, no, ahí se enganchó, ya estaba afuera. Yo creo que de adentro me ha venido siguiendo. Siguiendo. Ajá, y ahí en la orilla, ahí en el remate, ahí en el muere, nomás ahí le ha picado. Vamos a probar eso, señores. ¿Se ha roto? ¿Se ha escapado? Está muy suelto, se lo llevó, no parecía grande. En el primer tiro. ¿En el primer tiro? Se le acaba de escapar uno a Edward en el primer tiro. Estamos empezando el segundo round, acabamos de tomar almuerzo. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué te ajustar? ¿El carrete? ¿El seguro? El seguro, el que se estaba llevando todo. Ah, lo has dejado muy suelto. Dejé un ratito así y tal vez ya me movió, pero yo no estaba allá. Un pendejo pelenguado, no. Lo estaba jalando todo, casi muy suelto la cosa. Estaba agarrando. Ahí está, sale. Miren este pozo, las aguas están medias turbulentas, pero acá se están dando las capturas. Hace un momento, bueno, antes de almorzar, Juan Carlos sacó un lenguado pequeño y lo liberó. Decidimos descansar porque ya estábamos un poco agotados. Estábamos fatigados, almorzamos y ahora estamos retomando. Y en el primer lance a Edward le picó uno, pero se le escapa. Se le escapó porque había dejado la caña con el seguro muy suelto. Y en el momento que quiso asegurar el carrete, pues ahí el lenguado aprovechó y se escapó. Al lenguado no hay que darle ni una oportunidad porque si no se te escapa. ¿Sí o no, Edward? la revancha de Edward. Ya, grande. Está picando con señuelos naturales. Ya demuestra tu profesionalismo, caballero. Se ha sentado. ¡Se ha sentado! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! Ay, ¡oye! ¡Agárrale el nylon! ¡Oye, cuidado! ¡No se te va a escapar! ¡Está robado! ¡Está robado! ¡Está robado! ¡Oiga, caballero! Está robado, pero ahí está, grandecito, grandecito.
Soy un campeón. Soy campeón, papá. No va a saltar al ojo. Mierda. Siga lanzando. Ya tenía que salir. Miércoles. Mira, ayer tenía el segundo, el tercero, el lenguado. Ya sería eso. Está robado, pues eso no se vale, regrésalo. No, señores, está. Ay, el pelea futuro. Chiluditos los. Los anzuelos. O el otro. Ya. ¿Habrá picado más fuerte que este? Más fuerte. Wow, es robado también. Se está tirando una raya. Una raya bebé. ¿Qué? ¿Qué es lo que está comiendo? ¿Qué es eso? Aguja. ¿Aguja? Estaba comiendo. Ahí está. Ahí está otra vez. Te vuelves a los Elvis. Es un pez aguja. Paso. Oye, ¿ese ya está todavía? La mía es la oficial. 40. 40. No sé, yo lo regresaría. Depende de ti, Elvis. Miércoles, Elvis. Un lenguado. Bueno, de tamaño algo aceptable, se lo va a llevar, dice. Vamos a permitirlo esta vez. ¡Oh, robado! Mediano nomás, mediano. Yo le pescaba, miren, mi señuelo. Es el mismo corte, ¿no? Va a ser el mismo. Un poquito más grande. Ya que él no pesca, ha pescado después que ha pescado, mira. Qué pendejo. Es un tiburón pescando acá, o sea. La revolcada campeón. Ahí día, si no. Campeón. Si no. Ya, ahí está. Ya, ya. Ahí está. Eduardo, otra vez. Ya, estos huevones se están dando. Al toque. Al toque. Eduardo no se quiere quedar atrás. Este sí me lo llevo. Este. Esta magnífica. Felizmente, Eduardo, le están tocando los chiquitos. Maldita sea. Otra vez, no, este es con el Shimano, con el Hirame, ¿no? O sea, que te están tocando los más chiquitos. Este es al lado. ¿Cómo estaría? Cuidado, ¿qué le pasa? Ya. Al agua, señores, al agua. Oye, puta, ¿qué te? Oye, ¿qué? Pobre león. Vas a ver, concha. ¿Para qué sale? ¿Para qué sale? Todavía te está dando el placer de disfrutar un rato y lo bota. Edward va ganando con 4, Elvis va 3, 1 y yo soy el que graba. Claro, pe, 4 con la lorna. No, ese no cuenta, ese es el mismo que ha salido. Ahí está Elvis con sus lenguados. Vayan subiendo a la camioneta. Está vivo todavía. Está vivo. Esta poza nos ha dado 6 picadas, ¿eh? De las cuales una se le escapó a Edward por no asegurar bien el carrete. Y 5 logramos sacarla. Una de Juan Carlos, 2 de Edward, de las cuales una fue de evolución. Y 2 de Elvis, que se está llevando. Y nos vamos ahora a buscar nuevas pozas. Buena poza, 6 capturas. Hoy traten de ver, aunque sea esos pocitos chiquitos, cortitos, no importa esas pozas. Señor Lobo.
Estos ya están pescando, me toca a mí, me toca a mí. Estamos andando de pozo en pozo, lanzando unos 5 o 10 minutos más en cada pozo. Para aprovechar el tiempo que nos queda. En las cañas. Continuamos, continuamos. Sí, ¿no? Sí. Está tranquilita, mira, no hay ni una ola. Vemos a lo lejos cómo Edward acaba de sacarse otro. Creo que es de buen tamaño. Miren la poza. Tiene que quedar pescado. ¡Mierda! ¡Oh! De buen tamaño. De buen tamaño. Más grande que de ellos. ¿Qué? Bien ahí. Realis. Con el Realis. Perdón, sardino. Dúo Realis. Bien, bien. Casito nomás. Elvis, otro. Un chiquito que se mira al agua. Parto. Hay que sacarlo rápido. Lagra. Uno chiquito, otro chiquito. Uy, qué... Bien ahí, bien ahí. Bien, Elis. Estamos en el kinder. ¿Qué ha pasado, señores lenguados? ¿Dónde se han ido? Nos han dejado a todos sus niños. Esperamos que se den más capturas, más grandes. Queremos más grandes. Y otro, otro de Edward. Otra hostia. Oye, ¿qué pasa, señores? Muy chiquitos. Bien ahí, Edward, bien. Bien por la pelea que le haces. No lo hace sufrir mucho. Miércoles. Vamos a liberar a uno chiquito. Mándame a tu mamá. Mándame a tu mamá, a tu papá. Ha sido con el Realis color sardina, Realis de dúo. Seguimos avanzando. Hoy día no tengo ni una picada. Juan Carlos, Elvis y Edward ya han sacado sus lenguados. Edward sigue demostrándonos que es muy bueno para los lenguados. Tiene varios tipos de señuelos, como han visto: dúos, Shimano, el Realis, el Beach Walker, el Hirame. Y su técnica también es buena. Hay un dicho que dice que si vas a pescar entre varios amigos y nadie saca nada, no es problema de ninguno de ustedes, porque quizá no ha habido actividad en los peces. Pero si es que vas a pescar en grupo y todos en el grupo sacan menos tú, ahí sí hay algo que estás haciendo mal. Creo que a nuestro amigo Edward se le acaba de romper el multifilamento y por ende ha perdido el señuelo. Vamos a ver. ¿Qué chucha en el lance? Un nudo bien, sí. ¿Le has metido saliva? Nuevo todavía. ¿Cuál? El Realis. El color sardo. Ah, el Realis. Mira, ya está acá. Está mal. Yo le he metido fuerte el nudo. ¿Pero ha habido picada? No. ¿O solo el lance? A la hora de lanzar, solo llega el señuelo con el... Con el snap. Sí. Yo a la mañana te he asegurado, ¿no? Era todo por no hacer un buen nudo. Y ya para cerrar el día, la última captura la tiene Edward.
No. Así como empezó el día robándose una lorna. Ah, no. Esta quería picar. Ah, conmigo, mira. Con la boca está. Ajá. Sí, oye, la quería. ¿Qué chucha? Las lornas están agresivas, ¿ah? ¿Sería? Fue con el visual. ¿Qué es el Realis, bro? Ah, el Realis. El otro, su hermano, se perdieron. La madre. Pero tengo fe en los Realis. Los sí, Realis, ¿no? Full captura. Mejor que el Shimano. Real es color natural. Claro, pues. Pero el agua tiene ahí como nada, pero es paposón. Ya choca ya. ¿Sientes que viene raspando? Sí, choca la arena ya en la lengua. Es que es ya pecada, señora, tiene su escenario. Vamos a regresar al pozo de las seis capturas. La última chance, estamos regresando a la poza donde hemos tenido más capturas, pero es muy tarde, ya son las 5:30. Solo nos queda como 20 minutos de pesca. Bueno, estamos intentando sacar, pero no hay picadas. Y ya así concluimos el día de pesca. Ahí está Elvis, descalzo, congelado, de frío. Resumen del día. Hoy día hemos tenido hartas capturas, pero de lenguado pequeño. El campeón, Edward. Siempre, como siempre, dándonos cátedra acá de su técnica y de sus capturas. Dos lenguados grandes está llevando y ha tenido como cuántas liberaciones. ¿Tres, cuatro? Sí, ya veremos. Cuatro, sí. Como cancho. Y una escapada, uno que ya... Y un señuelo perdido, una victoria agridulce porque... porque si bien es cierto ha sacado buenos lenguados, también se le ha ido un buen señuelo. Cinco picadas, el nudo se ha ido ajustando más y de ahí ¡tac! Se salió. En segundo lugar queda Elvis, que también ha tenido varias capturas, ha tenido varias liberaciones y se está llevando dos lenguados de regular tamaño también. En tercer lugar queda Juan Carlos con su lenguado que liberó. Y en último lugar quedo yo, porque lo único que capturé fueron fotografías. ¡Ni un pique! Ahora sé cómo se sienten algunos que vienen y no pescan nada. Frustración total. Ya otro día tendré mi revancha, pero ha estado bonito el día. Acá están las capturas, dos lenguados de Elvis, allá están los de Edward. Esa la hornita la sacó Edward, que ha sacado dos lenguados grandes y dos lornas, ¿ah? Eso no es suerte, amigos, eso ya es experiencia. Él ya sabe ubicar las zonas de pesca donde está el lenguado. Sabe a qué hora el lenguado tiene hambre, sabe qué señuelo lanzar. Sí, sabe todo, sabe en qué momento botar también su señuelo al agua. Regalarlo al mar, donarlo. Sí, ya ha pagado tributo a Poseidón. Superando al profesor. Superando, ya superó hace rato el profesor. Y estos son los lenguados de Elvis, también de buen tamaño. Nos vemos en la siguiente.